Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de este programa, de este podcast, Razones para hablar, hechos para debatir. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Buenas noches. Y el día de hoy tenemos en este programa, pues, a dos invitados muy especiales, jóvenes políticos o jóvenes que se están dedicando a la política. Y uno de ellos, o la primera, es Mariana Jiménez Zamora, candidata a diputada por el Distrito 1 Federal. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos a Ernesto Asaín Ábalos Marván. Él es candidato a la presidencia municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal. Y pues bueno, mis compañeros y yo ya tendremos la oportunidad de entrevistarlos y que ellos, pues seguramente nos darán y les darán a ustedes, evidentemente, toda la información respecto de los resultados que están teniendo en sus campañas. Pero vamos, antes que nada, a presentar a nuestros compañeros que cada programa nos acompañan para ir fortaleciendo este ejercicio informativo. Rigoberto, del Informador de Tlaxcala, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Miguel. Estamos aquí como todos los jueves haciendo este programa más, este podcast que nos da la oportunidad de opinar, de entrevistar y de saber de los temas que se están dando en la actualidad. Y pues como dices tú, tenemos la oportunidad de darles a conocer o de presentar a las personas o los aspirantes a un puesto de diputación federal y a una presidencia municipal, que es de un municipio, no de los muy grandes, pero sí de uno de los municipios que tienen gran trascendencia en la zona central del estado de Tlaxcala, que es Apetatitlán de Antonio Carvajal. En este sentido, pues estaremos platicando también con Mariana Jiménez, quien es la candidata por el PAN-PRI en esta ocasión para el primer distrito federal. En ese sentido, pues estamos allá listos y prestos para que empezara a platicar con ellos. Exactamente. Rigoberto, también por este lado tenemos a Miguel García Valencia de la agencia informativa Grafos. Buenas noches, Miguel. Pues buenas noches, compañeros, amigos, ya lo escucharon, amables gente que nos está sintonizando. Pues hoy es un programa especial. Estamos ya por cerrar, por llegar al final de las campañas electorales, y hoy nos acompañan en el estudio dos personajes jóvenes que pues nos van a hablar de sus proyectos, de sus respectivos proyectos electorales. Uno de ellos es la candidata, como bien lo decían, Mariana Jiménez Zamora, quien ella es la candidata a diputada federal por el Distrito 1, la zona norte, norte oriente, norte poniente del estado de Tlaxcala. Y después vamos a escuchar a un político joven del Partido Alianza Ciudadana hablándonos sobre ya lo que es su perspectiva para gobernar un municipio como es San Pablo Apetatitlán, que evidentemente forma parte de la zona conurbada de Tlaxcala. A lo mejor no es de los cinco municipios más importantes, pero pues que por su cercanía, pues tiene ahí polos de desarrollo interesantes, como son la zona de hospitales en San Matías, como es toda esta parte de cosecha o de producción de flores, de orquídea, que se da en Belén y las otras tres o cuatro comunidades que conforman el municipio. Entonces, pues sean bienvenidos. Vamos a escuchar estas dos, vamos a escuchar estas dos entrevistas a estos dos jóvenes políticos que hoy nos acompañan en el estudio. Sí, Miguel, bien, bien comentas. Y bueno, también les compartimos, Mariana Jiménez Zamora, candidata a diputada por el Distrito 1 Federal, va por la Alianza Fuerza y Corazón por Tlaxcala. Y como ya habías comentado, en el caso de Ernesto Asaín Ábalos Marván, va a la candidatura a la presidencia municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal por el partido Alianza Ciudadana. Y si les parece, ya vamos a entrar en materia. Pero antes vamos a una pausa y regresamos ya con estas entrevistas.
Pues de nueva cuenta, buenas noches, muchas gracias querido auditorio por seguirnos en este programa Razones para Hablar, Hechos para Debatir. Y como hemos anunciado, hemos tenido invitados, invitadas, nos da mucho gusto porque eso enriquece nuestra información y le da a usted más posibilidades de poder tomar decisiones adecuadas. Y en este caso, pues estamos en las campañas y tenemos una invitada muy especial que esta noche nos acompaña en este programa, que es Mariana Jiménez Zamora. Ella es candidata a diputada por el Distrito 1 Federal, que lo conforman 19 municipios, y va por la Alianza Fuerza y Corazón por Tlaxcala. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, Mariana. Buenas noches, Enrique, muy buenas noches, Miguel, y por supuesto Rigoberto, un placer que estar con todos ustedes y con toda su audiencia para poder platicar un poquito de la experiencia tan enriquecedora que ha sido esta campaña. Pues aquí ya los anunció usted, Rigoberto, del Informador de Tlaxcala. Amigos, buenas noches una vez más aquí para platicar sobre estas cuestiones de la política, estas cuestiones de las campañas, cómo se van dando, cómo van teniendo ese nivel de atención de toda la ciudadanía. Estamos aquí presentes. Bienvenida, candidata. Gracias. Y Miguel, de Agencia Grafos. Candidata, pues bienvenida. Una excelente jingle que tiene en campaña, Mariana Nanana, ¿no? Basado en una canción de los 80s, una excelente canción. Pues bienvenida al programa y gracias por aceptar venir a platicar con nosotros. Es su servidor, Enrique Gasga. Pues iniciamos con la entrevista y ya lo comentaba Miguel, la canción de este jingle que está oyéndose pues por todo este distrito y muy pegajoso, por supuesto, muy bonita canción también. Y como lo es la candidata. La candidata es una persona que esta canción, que bueno, que es ochentera, muy activa, muy movida, muy bonita, pues usted es parecida a esta canción. Gracias. Muy, muy, muy bonita, muy, muy entusiasta, muy animosa, con mucha energía. Pues véala usted con esa sonrisa que contagia. ¿Cómo va la campaña? ¿Qué nos comenta de esta campaña? Porque es una campaña también muy movida. De repente platicábamos antes que iniciara el programa sobre pues toda esta competencia, ¿no? Está muy movida, pero usted que la está sintiendo de cerca, la está viviendo, ¿cómo la está viviendo? Pues miren, ya estamos en la recta final de este proyecto, de este proceso electoral. La verdad es que fue muy enriquecedor, ha sido una jornada de mucho aprendizaje. Hemos recorrido ya en 3 ocasiones al menos los 19 municipios del primer Distrito Federal. Nosotros hicimos una campaña lo más cercana a la gente, prácticamente se basó en un ejercicio de toque de puertas hasta donde el cuerpo nos lo permitió. Hubo por ahí un periodo donde tuvimos que descansar 4 días, casi una semana. Sin embargo, pues ya que nos recuperamos, retomamos con mayor fuerza y empezamos a nuevamente con esta jornada para poder platicar con los ciudadanos. Y algo que me gusta es que a diferencia del 2018, a diferencia del 2021, hoy sí logramos sacar a los candidatos del partido oficial a hacer campaña. ¿Qué quiere decir? Que la gente ya está despertando, que en esta elección la gente no se va a ir nada más por las marcas, la gente habrá de analizar a las personas, sus propuestas, su trayectoria para poder elegir y poder definir su voto de manera razonada. Pues Mariana, hablábamos de la canción, hablábamos de esta actividad tan importante que has tenido por los distritos, pero ¿qué te dice la gente? Bueno, tú aparte antes habías sido coordinadora de campaña, hoy estás al frente de la campaña. Desde esta perspectiva, ¿cómo la ves? ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cuáles son las principales necesidades o reclamos que te has percatado en estos recorridos? Mira, sí había sido coordinadora de campaña, pero en el 2018 yo fui candidata. Yo fui candidata a diputada local por la Alianza Va por Tlaxcala, era en ese entonces. Hicimos también una gran campaña. De hecho, el jingle que ocupamos en el 2018 fue el de Mariana Nana. Obviamente hubo varias adecuaciones y la gente en Tlaxco, muchos niños sobre todo, me conocieron como Mariana Nana. Es por eso que retomamos ese ejercicio, le metimos más fuerza, más energía y la verdad es que ha pegado mucho. Y mira, al principio fue muy complejo porque encontramos mucho desánimo por parte de la población. La esperanza que les vendieron o que nos vendieron en el 2018 desafortunadamente se quedó esperanza, no llegó. Las situaciones están muy complejas en los 19 municipios.
cada uno tiene sus particularidades. Pareciera que estás en Méxicos distintos. Por un lado está la zona como más metropolitana, más urbana, que es Apizaco, pero Huamantla también un tanto más metropolitana, pero en el mismo Huamantla ya ves zonas más rurales, ves otro tipo de comunidades. Sin embargo, créeme que el sentir es muy parecido. Y el primer reclamo de la ciudadanía, por supuesto, es la inseguridad, ese aire de intranquilidad que se respira en las calles. Desafortunadamente, hay situaciones muy gravosas, no se trata nada más de delitos menores. Hoy ya estamos enfrentándonos a situaciones más complejas, enfrentándonos a la delincuencia organizada, incluso al crimen organizado, a las grandes mafias que están lastimando tanto nuestro país, tanto nuestro Tlaxcala, y la gente ya está desesperada. Piden a gritos el que busquemos como gobernantes, como representantes, si ustedes nos dan la oportunidad, esa solución, porque cada vez va avanzando más y el gobierno no tiene la posibilidad de hacer frente o no tiene la voluntad de hacer frente a lo que estamos viviendo como tlaxcaltecas y como mexicanos. Pero también hay un gran reclamo por parte del sector de salud. Te puedo decir que en los centros de salud hay un problema gigante de desabastecimiento de medicamentos. Los médicos no tienen ni siquiera el instrumento médico necesario para poder atender de manera correcta a sus pacientes. La gente tiene que batallar para poder encontrar vacunas para sus hijos. Nada más encuentran paracetamol, si bien les va en algunas ocasiones. Personas que sufren enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión hoy tienen que ir a farmacias particulares a comprar sus medicamentos. Y la realidad es que cada vez las cosas están más caras. Y si asumimos que este derecho o este ejercicio, que es deber además del Estado, del gobierno, ya no se está cumpliendo, pues se vuelve un peso casi insoportable para el ciudadano. Y el Distrito 1 es eminentemente rural. Si bien es cierto, hay industria, tenemos en Tetla y en Tlaxco y en Huamantla ciudades industriales, también hay por supuesto mucho comercio. Apizaco sobre todo es un lugar eminentemente comercial, tiene vida los 7 días de la semana. Nunca había hecho campaña en Apizaco y les juro que hay muchísima gente. Yo estaba acostumbrada a caminar en Tlaxco, en Atlangatepec, y caminábamos y caminábamos para encontrar a una persona. Bueno, Apizaco, 3 cuadras y ya vista 300, ¿no? Es un mundo, pero de verdad ha sido muy bonito porque hemos vivido otro tipo de experiencias. Pero el campo aún así sigue siendo trabajado por el 70% más o menos de la población. Y hoy tristemente aproximadamente el 20% del campo tlaxcalteca ya se dejó de elaborar por la falta del apoyo de los gobiernos. Independientemente de que sufrimos un cambio climático terrible, que ya medio está empezando a llover, pero la realidad es que ya vamos para el tercer año de sequía, pues ya el campesino se encuentra en un estado de desesperación. No se cumplen los precios de garantía, el maíz estuvo pagando hasta en 4.50, hubo alguna comunidad que me mencionaron 3.50. Entonces, pues por supuesto que esto les afecta de manera impresionante, y si no ponemos atención en este tema, estamos próximos a vivir una crisis en materia alimenticia a mediano o largo plazo. Eso es lo que principalmente nos estamos encontrando en comunidad, en calle. Sin embargo, hay muchas situaciones en las cuales habremos de trabajar. Una más, que además es muy, muy compleja y hay una gran preocupación del ciudadano, ¿qué vamos a hacer para poder abonar el cuidado de nuestro medio ambiente? Hoy la falta de agua está terrible, hay comunidades que llevan hasta 3 años sin el servicio de agua, simplemente con la compra de pipas. Entonces, si ves esa desesperación del ciudadano y te das cuenta de ese retroceso que estamos teniendo, porque anteriormente he estado ya en varias campañas, la gente, sus solicitudes eran más dirigidas hacia educación, o hacia, ¿sabes qué?, ciencia y tecnología, o hacia desarrollo económico. Hoy la gente te está pidiendo que solucionemos el problema del agua. Hoy la gente lo que te pide es tranquilidad. O sea, ya no te piden más que lo que realmente necesitamos para vivir. Lo básico, lo que se tendría que estar ahí. Exactamente, entonces es un problema muy fuerte lo que estamos viendo. Ya después de tantos días de campaña y tantas pláticas que hemos tenido con ciudadanos, entiendes el porqué de este desánimo de la ciudadanía. Y la verdad es que es importantísimo que exista participación ciudadana, porque este 2 de junio sin duda alguna será el día
más importante, uno de los días más importantes de nuestra historia mexicana. No solo porque vamos a tener a la primera presidenta de la República mujer, sino porque además la definición de los congresos, es decir, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, se va a retomar el rumbo, o en su defecto nos vamos a dirigir hacia otro modelo de gobierno que sinceramente creo que es de gran peligro para nuestro México. Entonces, claro, seguimos nosotros trabajando. Oye, y nada más la última de mi parte. ¿Qué hacer desde el Congreso con este excelente diagnóstico que tú nos has explicado? ¿Cómo vas a apoyar, cómo vas a participar para la solución de estas problemáticas? Mira, definitivamente tenemos que partir de la misma legislación, sobre todo en temas de seguridad. La política de abrazos, no balazos, no funcionó. Hay que echarse un clavado para ver qué es lo que está pasando, trabajar con las comisiones correspondientes, ver qué reformas sustanciales se tienen que realizar para poder regresarles la tranquilidad a los ciudadanos. Sin embargo, una ley sin un amparo presupuestal, pues prácticamente es una ley muerta. ¿Y por qué lo comento? Porque hoy hemos hecho también un análisis de cómo se están manejando la distribución de recursos en nuestro país. Nosotros tenemos una recaudación, un presupuesto de egresos de 9,066,000,000,000 de pesos. Y desafortunadamente, te pongo un dato, tan solo a municipios baja el 2% destinado a seguridad, pero ese 2% va dirigido a todos los municipios del país, ni siquiera del estado. Claro. Es lo que se le brinda a los alcaldes para poder hacer frente, y además, tristemente, hay que reconocerle la obligación primaria de brindar seguridad pública a los ciudadanos. ¿A quién se la dejan? A los municipios. Y no tienen presupuesto y todo se centralizó, pues por supuesto que ahí está también la explicación de por qué se desbordó esta ola tan terrible de violencia e inseguridad. Necesitamos generar y corregir esa distribución de recursos para que se pueda abonar de manera directa ese apoyo extraordinario a nuestros municipios, y de este modo el alcalde o los alcaldes, a través de sus policías municipales, tengan las herramientas necesarias para poder brindar efectivamente esta seguridad pública. En temas de salud, nosotros hacíamos un análisis de, bueno, a ver, ¿cuánto está llegando? ¿Cuánto se está presupuestando a salud? Sin embargo, nos percatamos de que la Secretaría de Salud regresó más del 50% del presupuesto en el ejercicio fiscal anterior. Imagínense ustedes, cuando está colapsando el tema de atención para operaciones y cirugías, cuando no hay un tema de abastecimiento de medicamentos, cuando un sistema de salud está colapsando, eliminaron el Seguro Popular, crearon un Insabi que no funcionó en medio de una pandemia. Ahorita están con este proyecto de IMSS Bienestar que vemos muy obsoleto y que no está dando el ancho para poder generar esta cobertura médica a los ciudadanos. Pero pues ya encontramos la razón, no se están gastando el recurso público. Ahora la pregunta es, ¿a dónde se fue el 50% del presupuesto que iba destinado para seguridad pública? Pero lo más gravoso, ¿qué han hecho nuestros diputados federales al respecto? ¿Dónde está esa voz del pueblo que defiende los derechos de los ciudadanos? Nosotros sí tenemos totalmente esa firme convicción de que habremos de ser la voz del pueblo y vamos a fiscalizar con lupa de qué manera se está generando ese gasto de recursos públicos. Es muy grave lo que estamos viviendo como país, porque además esos ejercicios, ¿a dónde se van? Y verificar si se están gastando de manera discrecional, ¿no? ¿Y a dónde se está yendo el recurso? A estos tres proyectos faraónicos del presidente, que son el Tren Maya, Dos Bocas y el Aeropuerto Santa Lucía, que con todo respeto son el rotundo fracaso de este gobierno federal y que ha costado miles de millones de pesos a nosotros como mexicanos. Además, está bien complejo. De cada 4 pesos que gasta el gobierno federal, 1 peso es deuda pública. Este gobierno federal ha generado una deuda pública más grande que lo que se endeudaron Peña Nieto y Calderón juntos. Y eso nadie lo dice. Y eso nadie lo dice. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestros diputados? Él dice que no ha endeudado. Él dice que no. Él dice que tiene otros datos. Pero algo que me está tranquilizando es que la gente día con día se está quitando esa venda de los ojos, está despertando. El presidente ya no es intocable. Hoy los ciudadanos estamos preocupados, y creo que el punto medular fue precisamente cuando se metió con las Afores. Fue cuando los ciudadanos dijeron, ah, Chihuahua, ya no nada más es con el empresario,
ya no nada más es con la clase media, ya se está metiendo con todos los ciudadanos. Y ojo, porque vienen reformas constitucionales que no le afectan a las clases poderosas económicamente hablando, nos afectan a todos como ciudadanos, es más, les afectan más a aquellos ciudadanos que lastimosamente no tienen esa posición económica de tal tranquilidad. Y es lo que nos preocupa mucho, por eso es que estamos trabajando fuertemente y pues es lo que tenemos nosotros pensado realizar desde la Cámara de Diputados y los ciudadanos, por supuesto, nos dan la oportunidad. Para preguntarle, candidata, en este andar que ha tenido, ya casi estamos concluyendo, ¿cómo hacerle ver estas propuestas a la ciudadanía de manera fácil y de manera no tan explicada? Porque bueno, cada quien en su nivel, pero ¿cómo hacerlo a ver tan sencillamente? Pues mira, nosotros lo que hacemos es caminar y caminar y hablar con las personas, vamos poniendo ejemplos. A ver, el tema de los Afores, pues ya fue un tema que el ciudadano entendió, porque son muchos ciudadanos mexicanos los que efectivamente han trabajado durante muchísimos años para generar estas bolsas de ahorro. Hoy ven ya pues temas de la canasta básica, ¿no? ¿Cómo se los vamos a explicar? Nosotros decimos en el 2018 nos dijeron que la gasolina iba a costar 10 pesos. Dijeron, fue una de las promesas de campaña que la gasolina iba a costar 10 pesos y que la canasta básica iba a bajar su costo. Si Morena estuviera gobernando, la gasolina costaría 10 pesos. ¿Cuánto así cuesta la gasolina? No. La gasolina 23, cuesta 23, 24, 20. 25 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un litro de aceite, un kilo de azúcar, un kilo de frijol? Hay productos de la canasta básica que se fueron al doble de su valor. Cuando entramos con esa sensibilidad con la ciudadanía, dicen, sí es cierto, gano más. Pero además, ojo, porque el salario mínimo se aumentó, pero también ya tasaba impuestos. Terminaron ganando menos. Ya el 1 de mayo por ahí se hizo una reforma para poder subsanar esa situación. Pero mientras, ¿cuántos meses el gobierno federal cobró un impuesto que además fue totalmente un acto inconstitucional? Hay muchísimas situaciones que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Platicar. Y platicar, con los ciudadanos, fortalecemos al convencido, tratamos de convencer al indeciso. ¿Por qué? Porque de verdad esta elección no se trata de Mariana Jiménez Zamora, esta elección se trata de nuestra libertad, de nuestra vida, de nuestra patria, de nuestro México. Necesitamos trabajar en unidad para poder recuperar esa república democrática que hemos sido. La ciudadanía, ¿qué le cuestiona a usted? ¿Qué es lo que le hace preguntarle y dudar de su candidatura? Porque bueno, hay otros candidatos que dicen, yo soy el bueno, puede ser bueno, pero dicen, el enfrentamiento con ustedes es decirle, bueno, ustedes, yo traigo buenas propuestas, pero ¿por qué votar por usted? ¿Por qué? Justamente, no sé si el día de ayer o el día de hoy sale un video en mis redes sociales, ya soy comercial, de por qué votar por Mariana Jiménez Zamora. Tenemos 5 razones. Una de ellas, sobre todo, es porque a diferencia de otros, yo sí voy a ser una diputada cercana a la gente. Hoy me encuentro con un personaje que como persona merece mi respeto, pero como político tengo que cuestionarle muchísimas cosas. En primer lugar, ¿por qué no defendió a los tlaxcaltecas? ¿Por qué votó a favor de estas reformas que nos afectaron como mexicanos, como ciudadanos? ¿Por qué no le da la oportunidad a las nuevas generaciones de políticos de participar también de manera profesional en la política? Con todo respeto, ya fue 2 veces presidente municipal de Huamantla, ya fue 1 vez diputado local, ya fue 2 veces diputado federal. Se encuentra en un proceso de reelección. ¿Qué no hay más personas? ¿Qué resultados dio? ¿O por qué tiene el cinismo de regresar con la ciudadanía para pedir nuevamente su voto de confianza cuando, debo decirle, nos falló? No me falló nada más a mí. Nos falló a todos, le falló a Tlaxcala y le falló a México. Yo creo que es importantísimo el abrir los ojos y darle la oportunidad a nuevas generaciones. Y hoy les puedo decir que en quien viene representando, de los 3 candidatos que estamos en el 1er Distrito Federal, a las nuevas generaciones de políticos, es su servidora Mariana Jiménez Zamora. Decías que habías logrado algo importantísimo, y hablas ahorita de la reelección de uno de los candidatos, que los lograste sacar a la calle. Ya están saliendo. Que están ya entonces preocupados. ¿Por qué te lo digo? Porque en el 2021 el actual diputado pues no hizo campaña, nosotros nunca lo vimos. La gente siguió yéndose probablemente por la marca, fue la inercia.
Hoy las cosas van a ser diferentes. Las personas, los ciudadanos, ya abrimos los ojos, ya despertamos, ya nos dimos cuenta de lo que está pasando. Y yo celebro que hoy los candidatos nuevamente tengamos que regresar a los ciudadanos, que realmente hagamos recorridos por las calles, que veamos la realidad que se vive en cada una de nuestras comunidades, porque además los diputados federales son la voz del pueblo. ¿De qué manera quieres representar al pueblo si no conoces sus necesidades, si no conoces las comunidades, si no sabes en qué condiciones se vive en cada una de estas? Nosotros sí lo hemos hecho desde el día 1 de campaña. Hoy estamos a menos de una semana de terminar esta gran campaña política y de verdad con el corazón en la mano a la audiencia que lo sigue del Distrito 1 Federal, les pido que me den ese voto de confianza porque tengan la certeza de que vamos a trabajar. Muy bien, pues excelente. Creo que tienes una visión muy clara, basada en, en el caminar en tu distrito, en Apizaco. Veo que estás sintiendo muy bien cada uno de los municipios que componen el distrito, porque cada uno tiene una diferencia, pero te veo bien. Ojalá el destino, ojalá los votos te den para llegar y pues seas la representante, porque además pues yo soy de ese distrito, ¿verdad? Entonces, pues ahí les encargamos. Bueno, pues ya me quedé. Ya estás conquistando aquí votos. Sean los que te lo representen y tengan otra manera de pensar, que eso es lo que nos hace falta también en el país y en el Estado. Gracias. Diferentes maneras, diferentes perspectivas que hagan que esto vaya creciendo. Gracias, Rigo, muchas gracias. Pues mira, te está yendo muy bien incluso acá en el programa. Ya los convencí, mira. Qué barbaridad. Pues bueno, ahí está esta postura de Mariana Jiménez Zamora y esta invitación al voto. Te iba a decir pues que cerráramos con la invitación a votar, pero bueno, pues, si quieres otra vez, si yo no pierdo oportunidad. Miren, este 2 de junio, como ya lo mencionamos, es el día más importante de la historia moderna de nuestro país. Hoy les pido que votemos razonadamente, que ejerzamos este superpoder, le llamo yo, que es la posibilidad de poder determinar quién será nuestro representante. Les pido con el corazón en la mano, me den esa oportunidad de ser su representante en la Cámara de Diputados. Tengan la certeza de que vamos a trabajar y que no les voy a fallar. Palabra de Tlaxcalteca. Pues ahí está, la invitación a que vote este 2 de junio. Y Mariana Jiménez Zamora pues estuvo con nosotros. Muchas gracias, Mariana, gracias por acompañarnos. Aquí Rigoberto, Miguel, su servidor. Continuamos también con este programa. Nos vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias y continuamos con ustedes. No se vayan. Hoy estamos capitalizando un trabajo muy importante a través de la ciudadanía, un trabajo donde
nosotros somos la oportunidad de mejorar las condiciones de Apetatitlán, mejorar las condiciones del municipio y sobre todo, pues mejorar la calidad de vida del municipio de Apetatitlán, de nuestros ciudadanos, y es lo que hoy estamos haciendo. Sin lugar a duda, el acercamiento con la gente es muy importante. Sí, hoy claro. Hemos recorrido prácticamente todo el municipio, en algunas comunidades ya hemos dado 2-3 vueltas y la gente nos dice otra vez, porque sí. Nosotros queremos que la gente esté convencida de que hoy en Azaín Ábalos Malván está la oportunidad para tener mejores condiciones en el municipio. En este recorrido que has tenido, ¿qué es lo que has observado? ¿Qué le duele a la ciudadanía? ¿Qué necesita o qué necesidades tiene Apetatitlán por resolver? Independientemente de las cuestiones de servicios públicos, que yo siempre lo he dicho, el tema de servicios públicos es la obligación que tiene el representante de dotar a la ciudadanía, en ese sentido, pues como lo establece pues la constitución política, ¿no? Que el municipio deberá de dotar de servicios públicos a la comunidad. Yo creo que lo que hoy adolece en el municipio de Apetatitlán es la decepción que tiene de los representantes. Hoy la falta de confianza hacia los representantes es lo más latente y es con la problemática que nosotros nos hemos más latente, porque la gente ya no cree. O sea, hoy la gente ya hacemos el toque de puertas y en unos sí hay una ilusión de tener un mejor Apetatitlán. En otros vemos que es una situación donde, pues, por más que tratamos no vemos resultados, y otros que definitivamente ya no creen. Siempre nos dicen, vienen cada 3 años, nos prometen, nos dicen que van a hacer, que van a dejar de hacer, que van a generar proyectos. Gana la elección el partido que gane y de ahí no los volvemos a ver. Y en ese sentido yo siempre les he dicho que por eso también hoy estamos participando, porque en esta vida siempre he estado convencido que debemos de ser espectadores o protagonistas del sí, cambio. Claro. Hoy nosotros somos agentes de cambio, hoy nosotros estamos apostando a trabajar de manera conjunta con la ciudadanía para poder tener un mejor Apetatitlán y mejores comunidades. Oye, Azaín, pues quizá debimos haber empezado por el principio siempre. Así es. ¿Quién es Azaín? ¿De dónde es tu origen? ¿Cómo fue tu infancia, tu escuela? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Platícanos. Mira, yo tengo 35 años de edad. Soy originario, orgullosamente originario del municipio de Apetatitlán, de Antonio Carvajal. Tuve la oportunidad de cursar, estuve en instituciones del municipio de Apetatitlán, en la técnica 28, en el jardín de niños de la comunidad de Belén, estuve también un ratito y posteriormente concluí mi preparatoria en el COBAT 6 en Contla, y cuando concluyo mi licenciatura en Derecho, tuve la oportunidad de concluir una licenciatura en Derecho, es cuando inicia mi trayectoria en el tema de la administración pública, pero en este desarrollo pues también sabemos que el tema de la administración pública municipal pues es cíclica, o sea, no es un tema permanente, y pues también tenemos que, coloquialmente decimos, corretear la chuleta. Entonces, sí, claro. Vengo de una familia comerciante por parte de mi madre, que en paz descanse, por parte de mi padre, mi abuelo obrero. Hoy mi papá también trabajaba en una empresa en la cual me siento muy orgulloso, y siempre el espíritu del comercio, el espíritu de un tema independiente, pues nos damos a la tarea de iniciar una empresa de constructora de bienes raíces, inmobiliario, desarrollo inmobiliario, en primer lugar con un amigo, en el cual pues agradezco la confianza que en algún momento me hizo para poder participar con él, pero siempre con la buena voluntad y la buena comunicación nos independizamos, y al día de hoy ya prácticamente llevamos 10 años en el tema de la construcción, en el tema inmobiliario, en el tema de bienes raíces, y es lo que ha venido pues permitiendo pues cubrir el tema de mis gastos, independientemente de la situación que como profesionista ejerzo en el tema administrativo, en el tema de litigio, en algunas cuestiones familiares, pero el que
en algún momento le visualicemos a que como ciudadanos tenemos una obligación. Yo creo que todo ciudadano debe tener una obligación. Sí. Y el que yo me haya formado a través de diferentes espacios donde nos enseñan a cuidar el entorno, a mejorar la sociedad, a trabajar de manera conjunta con la sociedad, pues yo creo que es lo que hoy me tiene participando en este proceso. Soy scout y pues ahí uno de nuestros lemas pues es dejar el mundo en mejores condiciones desde como lo encontramos, desde el tema físico, desde el tema social, en todos los aspectos. Entonces, sí, en ese sentido es cuando yo decido participar, porque bueno, también profesionalmente me he desarrollado en el tema de la administración pública municipal. Tuve la oportunidad de concluir una maestría en gobierno y administración. Y mi abuelo Lucio me decía, él muchas veces lo invitaron a participar, pero nunca le llamó la atención. Y él me decía, bueno, ¿por qué? Si nunca, nadie de la familia es político, no vengo de familia política, no vengo de una familia donde ya haya habido un diputado o un presidente municipal. Me dice, ¿por qué te interesa? Y yo muy contento le dije, porque quiero mejorar mi tierra, sé que podemos hacer las cosas de diferente manera. Y en esta experiencia de la cuestión administrativa, siempre decía y siempre tengo el firme pensamiento de decir, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Entonces, sí, qué importante, Miguel Rigo, qué importante me parece lo que acabas de decir, Azaín, porque hoy en día, no eres el único, en varios lugares de todo el país prácticamente, de Tlaxcala, se han visto gente nueva, pero no son el político tradicional, no son el político que, claro, muchos están buscando permanecer en el poder, y es un reclamo en Apetatitlán, que ya las personas que están, sus familiares han gobernado, ellos están gobernando, han querido meter a otras personas, y la gente ya está cansada de que se reelijan, de que el mismo grupo, de que la misma familia esté gobernando y sin resultados, o con resultados muy pobres. En tu caso, eres una persona, no, aunque tiene experiencia en la administración pública, pero no eres de esos políticos tradicionales, un joven trabajador, dedicado a su trabajo, a esta cuestión de bienes raíces que comentas, estudioso, profesional, pues eres otra cara. Pero además estás por un partido que también tiene por ahí una política diferente que está ofreciendo, que le llaman buena política. ¿Qué es todo esto? Pues mira, en ese sentido coincido. El tema de Alianza Ciudadana, yo no, en este sentido no es un tema donde participamos o militamos en este partido porque pues no hay otra opción y le apostamos, ¿no?, con tal de tener una candidatura. El partido de Alianza Ciudadana, me identifico en la situación de la buena política y un gobierno abierto. Hoy sí, tú lo comentabas, y es muy cierto que hoy no tenemos buenos políticos, no tenemos personas, seres humanos que tengan el trato con la gente, que tengan el acercamiento con la gente, y que cuando llegan a tomar un cargo de elección popular, un cargo de representación popular, pues prácticamente se cierra. Ya no hay un tema de acercamiento, ya no hay un tema de disposición para atender las necesidades del municipio. Yo creo que ese es el principal error que podemos cometer como seres humanos. Sí. Tú lo decías muy, muy bien, y yo creo que hoy el tema de la administración pública ha venido perdiendo esa credibilidad por la situación de que no tenemos muy claro los conceptos. Una cosa es ser un buen político y otra cosa es ser un buen servidor público. Sí, hoy claro, es un tema donde nosotros le estamos apostando a un servicio público. Mi compromiso con la gente es ser un buen servidor público, más allá de un tema político, porque yo siempre lo he dicho y lo comparto con la gente, le digo, el tema político concluye el día de la elección. Los temas políticos solo los vamos a tener en cada proceso electoral, en cada campaña política, pero yo le he dicho a la gente, no debemos de visualizar buenos políticos, debemos de visualizar quién podría ser un buen servidor público durante los siguientes 3 años que va a durar la administración. Sí, claro. No es un tema de que un político esté en la administración pública para seguir satisfaciendo sus intereses políticos personales, o que ya estén utilizando el municipio para proyectarse, o que lo ocupen como trampolín para tener aspiraciones políticas. Yo creo que como ciudadanos debemos de ser honestos en la confianza que la ciudadanía nos da por 3 años.
Y hoy sí, vemos claro. con tristeza que a nuestros presidente municipal, a nuestros representantes, se les olvida que el cargo concluye hasta agosto del 2024. Hoy ya los vemos en campañas políticas de otros municipios, hoy ya los vemos patrocinando las campañas de candidatos que hoy requieren representar un cargo de elección popular. Entonces, yo creo que eso para la ciudadanía es una burla. Yo creo que eso para la ciudadanía no lo podemos seguir permitiendo, porque el recurso público es para el municipio de Apetatitlán, independientemente de cualquier municipio, pero yo hablo de mi municipio. El recurso público debe ser para Apetatitlán y se debe de trabajar de manera equitativa en las cuatro comunidades en la cabecera municipal. Oye, en ese sentido, estás sabemos que el municipio es la primer ventanilla que tiene el ciudadano para contactarse con un servidor público, y tú hablas de ser un buen servidor público. ¿Qué tan importante que la gente que atienda, que la gente que sirva al pueblo, sea del mismo pueblo? Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos da identidad. Hoy, con tristeza, vemos que cuando vamos a realizar un trámite al municipio, pues en primero sabemos que nos vamos a enojar, porque pues desde que llegamos, pues a lo mejor, y en primer lugar que pues nos reciban como hoy la ciudadanía nos recibe en sus casas. Cuando nos abre la puerta, amables los vecinos, bienvenido, qué gusto. Y se dan el tiempo para escuchar nuestras propuestas. Y yo creo que en ese sentido también nosotros debemos de generar un trabajo de correspondencia. Que el día de mañana, cuando ellos lleguen a tocar puertas a la presidencia municipal, a la presidencia de comunidad, que sean atendidos mejor de cómo ellos nos recibieron en sus casas. Porque yo siempre lo he dicho, lo tengo firme. El apoyo en este tipo de procesos solamente se pide una vez. El que hoy un presidente llegue a las comunidades, el que hoy un presidente llegue a la cabecera municipal y le diga, ¿sabes qué? Pues te voy a apoyar con traer más seguridad. Ah, pues es que hoy te apoyé porque cambiamos la lámpara. Eso es una obligación que sí, el servidor claro. público tiene. El apoyo solo lo estamos pidiendo una vez, y es en este momento. Cuando nosotros le decimos a la ciudadanía, apóyanos con tu voto. Ya después, cuando tomamos el cargo como representantes populares, como servidores públicos, ahí ya la obligación que nosotros tenemos es cumplir con la confianza que ellos nos depositaron. Entonces, es un tema que hoy, si pudiéramos desarrollarlo en ese sentido, lograríamos muchísimo. Y porque el que haya esa identidad con los trabajadores de la administración pública municipal nos permite generar una confianza. Hoy yo estoy convencido que tampoco todos los vecinos del municipio tienen que ir a la presidencia municipal a realizar sus trámites, cuando podemos generar canales de comunicación a través de las presidencias de comunidad, cuando a través de la tecnología hoy podemos eficientar los servicios, y sobre todo que la ciudadanía tenga la certeza que hay transparencia en el uso de recursos públicos. Y lo dijiste muy bien, bueno, me llamó mucho la atención y me gustó incluso hacer esa diferencia entre buen político y buen servidor público. Antes de ser político tienen que ser buenos servidores, yo creo. Y hace algunas semanas vino el licenciado Héctor Ortiz a una entrevista y nos comentaba algo similar. Es decir, esta filosofía que tienen de partido, de cómo ven la política y cómo ejercerla. Él comentaba, tiene el que quiera ser gobernante tiene que ser un buen servidor público, y si no lo es, no tiene nada que hacer en la política. Si quieren hacer dinero, pues que se dediquen a otra cosa. Él comentaba, y tú lo reafirmas, sí, lo ratificas. Te digo, sin lugar a duda, enviamos un saludo a nuestro presidente del Consejo Mayor, un gran estratega también, y hoy agradecemos que nos deposite la confianza en el municipio de Apetatitlán, porque él es un tema que hay un resultado ganador en el municipio de Apetatitlán. Y en ese sentido yo creo que siempre el compromiso hacia el servicio público es lo más importante, porque no, tú lo comentabas y es muy cierto, no se trata de enriquecerse. Al final de cuentas, la ciudadanía nos va a dar la oportunidad de administrar el recurso público durante 3 años. Una gran responsabilidad. Efectivamente. Yo siempre le he dicho que si de repente en casa es complicado a veces tomar decisiones en cuestión de administración de recurso económico, con mucho más razón en los más de 15,000 habitantes que hoy hay dentro del municipio. Pero tenemos la capacidad, nos consideramos capaces de poder hacer esa función, de poder administrar de manera eficiente, poder administrar el recurso de manera transparente, y lo más importante,
administrar de manera equitativa a la ciudadanía. En este tema de representar un partido y que éste esté dando a conocer la buena política dentro de su proyecto, ¿está influenciada la buena política? Totalmente. Es nuestro pilar, es fundamental que tengamos la buena política y ese principio lo hemos transmitido a nuestros presidentes de comunidad, a todos los integrantes del equipo, porque es cierto que en todos los proyectos alguien encabeza. Pero hoy no seríamos nada sin los equipos, sin las personas que nos acompañan, sin las personas que creen en nosotros, porque al final de cuentas ellos son los que nos generan el posicionamiento en todo proceso. Entonces, todo el equipo debe de tener esa filosofía de partido. El día de mañana, el compromiso, yo lo veo en dos etapas. Hoy debemos de hacer buena política para que mañana podamos generar un gobierno abierto, un gobierno cercano a la gente, un gobierno donde la ciudadanía sepa que cuando acudirá a realizar un trámite será atendido, será escuchado, pero sobre todo y lo más importante, le daremos solución a su necesidad, porque hoy no vemos que se complete ese proceso. Hoy vamos a tocar una puerta, pues vengo a solicitar un apoyo. Ah, pues sí, adelante, pásele, te toman el reporte y de ahí no volvemos a saber en 15, 20 días si es que bien nos van, nos resuelven, pero pues hasta ahí. Pero sí, siempre el completar el proceso de un servidor público yo lo visualizo en tres etapas: en tema de atención, en el tema de que te den una solución y sobre todo que sea efectivo el trabajo en el municipio. Muy bien, pues evidentemente todo este contexto nos hace suponer que estás preparado, que estás listo. Te voy a hacer dos preguntas, una que tiene que ver con tu plan de trabajo y la otra algo más cultural, más anecdótico. Por ahí a veces escuchamos hablar de San Pablo Apetatitlán o de Apetatitlán de Antonio Carvajal. Explícanos cuál es la diferencia, porque parecería que todo el mundo lo sabemos, pero no es así. Muchos nos confundimos en decir qué es San Pablo y qué es qué significa San Pablo Apetatitlán y dónde es Apetatitlán de Antonio Carvajal. ¿Cuál es la diferencia? Y después platícanos cuáles son tus ejes de trabajo principales de llegar a la presidencia municipal. Sí, yo creo que es triste que hoy hasta personas que quieren representar un cargo de tanta importancia en el tema del municipio, pues no sepan ni cómo se llama nuestro municipio. Hoy con tristeza veo que cuando andan pidiendo el voto, que cuando andan tocando puertas, dice: soy candidato a la presidencia de San Pablo Apetatitlán. San Pablo hablamos de la zona de la cabecera, pero el municipio, su nombre correcto es Apetatitlán de Antonio Carvajal. Entonces, Apetatitlán, pues el tema de su significado de origen, que significa sobre estera de agua, y bueno, Antonio Carvajal por el reconocido caudillo, ¿no?, que participó en la batalla de Puebla, que se celebra el 4 de mayo, previo al 5 de mayo, batalla. Entonces tuvo una participación muy importante y que también se reconoce en el municipio de Atlixco el tema de Antonio Carvajal. Entonces es por eso que es Apetatitlán de Antonio Carvajal. San Pablo Apetatitlán está integrado por 7 secciones electorales, 4 comunidades y una cabecera municipal. También es de repente complicado el tema de nuestras comunidades. Exacto. Pero eso es lo que nos da identidad. Muchos dicen es que es difícil de pronunciar, pero es más difícil tener representantes que no conozcan su municipio. Sí, San Pablo Apetatitlán nada más es el centro. San Pablo Apetatitlán solo es la cabecera, de ahí tenemos Tecolotla, Belén Atzitzimititlán, San Matías Tepetomatitlán y Tlatempan. Entonces son las 4 comunidades que integran el municipio y lo que es la cabecera municipal. Y en ese sentido visualizamos que hay muchísimo por trabajar en Apetatitlán. Nosotros hemos tratado de generar un trabajo integral, un trabajo donde podamos incluir a todos los sectores sociales, pero lo más importante que hoy se ha venido perdiendo y que desgraciadamente ha habido esa falta de interés por el tema de límites territoriales. Hemos recorrido las 4 comunidades, la cabecera municipal, y una constante es que si no es Chautempan, es Amajac, San Damián, Otizatlán o hasta Tlaxcala capital, ¿no? Son que colindan. Y ya después vemos que una calle, en el caso de la zona de La Conchita, que es de la comunidad de Belén, vemos que ya tienen domicilio en Decontla,
porque Contla ya les da los servicios. Entonces, es un tema que nosotros también debemos de trabajar de manera conjunta, pero es triste también que hoy los representantes, con tal de ganar la confianza de la gente, vienen y les mienten. Yo creo que debemos de conocer el verdadero proceso de las propuestas para poder generar propuestas reales y alcanzables. Entonces, un tema que nosotros traemos muy presente es el tema de límites territoriales. Darle representatividad a los diferentes puntos del municipio, porque hoy San Matías, tristemente lo conocemos como la zona de hospitales, porque le preguntamos a alguien, oye, ¿de dónde eres? De San Matías. Ah, ¿dónde están los hospitales? Pero debemos de recobrar su identidad, debemos de recobrar sus costumbres, sus tradiciones. Y San Matías tiene dos zonas, que una la divide el distribuidor vial, que es la zona de la colonia, y otra el molinito, que está prácticamente colindando con Gran Patio. Entonces muchas personas dicen, es que nadie se acuerda de la colonia y nadie se acuerda del molinito. Lo mismo pasa en Belén, con lo que es la zona de la Conchita, y bueno, no se diga en la cabecera municipal, con nuestras dos unidades habitacionales, que es la Unidad Habitacional Petroquímica y la Unidad Habitacional Tlahuicole. Y muchos dicen, cuando andan en campaña, y sí lo me consta porque lo hacemos, andamos pidiendo el voto en las unidades habitacionales, pero ya cuando llegan a la presidencia municipal dicen, ah, bueno, las unidades habitacionales son privadas, ahí ustedes se encargan. Entonces yo creo que es algo incongruente. En ese sentido, nosotros estamos visualizando nombrar diferentes representantes a través de un ejercicio democrático que lo realizaremos posterior a la toma de protesta, donde tengan un representante en la sección de la unidad de habitación Tlahuicole, la Petroquímica, la Conchita, la Colonia y el Molinito, que tengan participación en el cabildo. Okay. Es importante que todos, o sea, no podemos hacer diferenciación entre ciudadanos. Para pedir el voto sí eres de aquí, y para otorgarte servicios ya eres ya privado. Ya eres. En eso iba a poner atención, o sea, por ejemplo, la zona esta de hospitales, ahorita San Matías Tepetomatitlán, es famosísima ciertamente por esta zona donde están instalados muchos de los hospitales. Y la otra parte en Belén, en donde tienes un polo de desarrollo como es el cultivo de la planta de la flor, la orquídea. Flor de orquídea. ¿Qué puedes hacer tú para utilizar pues la infinidad de gente que a ambos lugares por cosas distintas llegan? ¿Cómo utilizar esa presencia que tienes? ¿Qué áreas de oportunidad visualizas con la gente que no es de tu municipio, pero que llega a esas dos zonas? Pues mira, yo creo que hay muchísimo. El tema de la orquídea, que acababa de pasar su festival, que es del 8 más o menos al 10 de mayo, donde es el tema donde la laelia es preciosa, porque hay diferentes tipos de orquídea, pero la que se da en la comunidad de Belén es el tipo laelia es preciosa. Entonces, esa es una situación donde es una área importante para detonar el desarrollo económico. Hoy es un tema prácticamente local, donde atrae el comercio de la comunidad, del municipio, el comercio regional, pero si nos enfocamos a generar un trabajo donde se pueda comercializar a nivel nacional, donde también haya cadenas que les interese adquirir este producto, y que nosotros a través de capacitaciones a nuestros productores podamos mejorar el servicio que ellos ofrecen, yo creo que se puede lograr muchísimo. Y no solo en el tema de la orquídea, ahí en el tema de la comunidad de Belén, históricamente se ha caracterizado por la maquila de la ropa interior. Entonces ellos también pues quieren que esa situación no se pierda, al contrario, se siga rescatando, porque es lo que en determinado momento le dio identidad a la comunidad de Belén. Entonces es un tema donde nos comprometimos a darles identidad jurídica a su grupo, a su organización, para que ellos el día de mañana podamos ir a tocar puertas con cadenas comerciales y podamos generar un compromiso para que su producto se siga comercializando. Yo siempre lo he dicho que el éxito de cualquier comercio es la venta de su producto.
podemos tener el mejor producto de toda la región, de todo el municipio, pero si no lo comercializamos, difícilmente vamos a poder crecer. Entonces nosotros debemos de buscar áreas de oportunidad para que este comercio siga creciendo, siga teniendo esa identidad, pero sobre todo siga generando el desarrollo económico que Apetatitlán merece. La zona de hospitales es una zona que ha crecido mucho. Es una zona donde hoy yo la recorría, porque por esa zona entreno, corría por allá, subía en la bici y no había locales. A raíz del Hospital General, esa zona ya creció bastante, hoy vemos mucho comercio, pero también es un tema donde debemos apoyar al comerciante local. Hoy con tristeza vemos que el municipio llega, les cobra tarifas que los mismos comerciantes manifiestan, y dice, oye, pues es que pues apenas medio vendemos y vienen y nos quitan. Entonces, en ese sentido también es un trabajo de manera conjunta desarrollarlo, desde el tema de la ley de ingresos, donde se establecen los montos y las tarifas que se van a cobrar por cuestión de refrendos, por cuestión de licencias, hasta poder generar actividades de desarrollo económico. Entonces, no nada más es un tema donde a los comerciantes les apoye consumiendo el producto, sino también se debe apoyar desde casa, desde la administración municipal, donde nosotros seamos conscientes con las tarifas que se aprueban dentro de la ley de ingresos. Entonces nosotros también traemos una propuesta de cero incrementos a los impuestos, porque ya estamos cansados de que cada año son más requisitos, son más cobros, y pues desgraciadamente la economía y las ventas, pues en lugar de que vayan aumentando, van decreciendo, ¿no? Entonces es alguna política pública que también traemos muy puntual para los comerciantes, para los productores de la orquídea, para los productores de la industria de la ropa interior, y es un proyecto integral. Pues qué bueno que piensas de esta manera, de una manera incluyente, inclusiva, de todas las comunidades, no unos más que otros porque tienen más comercio o olvidar a las demás, sino piensas en todos, y eso es correcto. El área de hospitales tuvo mucho que ver, incluso el actual presidente del Consejo Mayor del PAC, así del Partido de Alianza Ciudadana, sí. Cuando estuvo como gobernador, don Héctor, pues él impulsó mucho, se creó el hospital infantil, se creó el hospital de la mujer, se fortaleció la parte del ITAES, entonces empezó este crecimiento. Ahorita, desde el anterior gobierno, pues fue lo del Hospital General, todavía con Marco Mena, y ahorita la gobernadora está haciendo esta otra parte. Entonces ha crecido toda esta parte, hay que ponerle mucha atención. Y qué bueno que ahí hay una preocupación importante de tu parte, precisamente para que se siga desarrollando esto y se beneficie a todos y no también se aprovechen del asunto, ¿no? Como han hecho. Sí, es lamentable que hoy nuestros candidatos prometen fantasías, y me atrevo a decirle en fantasías porque sí. Conocemos el presupuesto del municipio y sabemos que pues no nos da para comprar una lanera que en algún momento un candidato la prometió a la ciudadanía, hasta hizo su maqueta, la presentó, y hoy tristemente vemos que esa lanera sigue siendo de los mismos dueños y no ha pasado nada en Apetatitlán. Yo creo que más allá de prometer proyectos de primer mundo, debemos de cubrir las necesidades básicas. En la zona de hospitales tenemos una zona de la salud, tenemos hospitales en cuestión infantil, hospital de la mujer, pero desgraciadamente nuestra gente en esa zona no tiene drenaje. Entonces ellos manifiestan su inquietud y dicen, sí tenemos una zona de la salud, pero también tenemos un foco de infección, porque los que vivimos en San Matías no tenemos drenaje. Entonces el gran reto que nosotros tenemos como administración pública es satisfacer las necesidades básicas del ciudadano, porque pues de nada nos va a servir tener proyectos de alto nivel cuando nuestra gente adolece de servicios básicos. Claro. Sí, y qué bueno que pues bueno ya estés consciente de esa situación, y pues bueno ahí tienen a las personas que nos siguen en este programa y que escuchan a quienes vienen a conocer sus propuestas, pues que tengan más información y sepan en un momento dado que tomar la decisión ya con más información y ya sabiendo qué va a hacer cada quien, y en esta parte pues está tu propuesta. No sé, ahí pues si alguna otra situación, Miguel Rigo. Preguntarle, este tema de ya nos contaste quién eres, qué es lo que quieres hacer,
Pero aún así hay otros candidatos, hay otras propuestas. Pero tú, ¿qué le responderías a la ciudadanía? ¿Por qué votar por ti? ¿Por qué sería su presidente? Soy muy respetuoso siempre de las aspiraciones que cada representante tiene o cada ciudadano tiene para poder estar dentro de un proceso electoral. Pero hoy sí les decimos a la ciudadanía que nosotros somos un proyecto donde no estamos a la sombra de alguien, somos un proyecto independiente donde tenemos el compromiso con la ciudadanía y no cumplir intereses políticos. Entonces, hoy estamos en una etapa donde ya el voto útil es primordial. Entonces, yo siempre le he dicho que todos estamos inconformes con la administración que hoy gobierna, pero pues para que manifestemos esa inconformidad, pues debemos de apostarle a Alianza Ciudadana, que es el proyecto que hoy encabeza las encuestas en este proceso electoral, y que con el apoyo de toda la ciudadanía vamos a lograr que los sectores más vulnerables en el municipio y el único que va a tener un beneficio va a ser Apetatitlán. Toda la ciudadanía de Apetatitlán va a tener ese beneficio este 2 de junio votando por Alianza Ciudadana. Pues muy bien, pues este es Saín Ábalos Marván, es el candidato a la presidencia municipal de Apetatitlán, de Antonio Carvajal, ya lo digo bien, ¿no? sí, entonces, bien. Pues tus propuestas me parecen claras, tus ideas me parecen precisas, ojalá te vaya bien, que tengas éxito en la próxima elección, y bueno, pues aprovecha para invitar a quien nos está viendo para que voten el próximo 2 de junio. Sí, los invitamos a que estamos prácticamente ya a días de celebrar el ejercicio democrático, donde ustedes a través de Alianza Ciudadana tendrán una administración cercana a la gente, una administración donde no habrá el abuso del poder, las extorsiones, porque hoy desgraciadamente los retenes que se instalan en las diferentes vialidades del municipio, pues lo único que hacen es atentar contra nuestra economía y atentar con nuestra integridad. Entonces, nosotros estaremos trabajando sobre políticas públicas que sean reales, que sean alcanzables, pero sobre todo que den esa satisfacción a la ciudadanía de que en Alianza Ciudadana hay una excelente opción en nuestras comunidades, con nuestros presidentes, en la comunidad de Tecolotla con Wendy Muñoz, en la comunidad de San Matías Tepetomatitlán con Roberto León, en la comunidad de Belén Atzitzimititlán con Estanislao Xolocotzi, en la comunidad de Tlatempan con Griselda Torres y con su servidor Azaín Ábalos Marván a la presidencia municipal, y con nuestro amigo Irineo Ramírez Empalteca a la diputación del Distrito 5. Tres boletas nada más, tres boletas donde Alianza Ciudadana estará presente, pero tres boletas donde tendremos un excelente trabajo y unos excelentes representantes por los siguientes 3 años que durará la administración. Entonces, acudan a votar este 2 de junio por Alianza Ciudadana. Pues ahí está la invitación a votar y ya ustedes sabrán por quién hacerlo. Aquí está la propuesta de Azaín de Alianza Ciudadana. Muchas gracias, Azaín. Gracias a ustedes. Y pues bueno, vamos concluyendo, compañeros. Así es. Redes sociales, si tienes todavía algo, Rigo. Por el momento, pues ya lo dijo aquí el candidato, ya todo se ha dicho. En ese sentido, ya nada más, amigos, síganme en mi página, es el informador de tlaxcala.com.mx, en Facebook del informador de Tlaxcala, en X y en Instagram estamos para seguirles informando de los candidatos y de lo que sucede en Tlaxcala. Miguel. Pues agradecer la sintonía de todos los que están siguiendo nuestro programa. Hoy, como vieron, es un programa especial de 2 entrevistas con 2 candidatos que me parecen muy interesantes, 2 propuestas jóvenes que me parece que están muy preparadas, que están listos para poder darle una frescura a la política estatal. Yo celebro en la parte de Mariana Jiménez Zamora y hoy con Azaín, que me parece que son de esta juventud que emerge, que está presentándose ante la opinión pública, ante los electores, para poder echar a andar una nueva política, ¿no? Entonces yo, Azaín, te felicito. Muchas gracias, parece un que gusto, tienes, Miguel. Que tienes clarísimo las ideas y bueno, pues síganos. La próxima emisión será el próximo martes, ya vamos por la emisión 30, Enrique. Estamos entrando a este umbral del aniversario y vamos por las 50 emisiones. Y síganme en la agencia informativa Grafos STLX, también en Grafos STLX en Twitter, en X y en todas las plataformas digitales.
Perfecto. Y su servidor Enrique Gasga en Generación Press. Ahí tenemos nuestra página web, @GeneraciónPress, redes sociales. Tenemos un espacio en Radio Universidad todas las mañanas. También nos puede seguir por ahí en este resumen informativo. Y pues muchas gracias a Zain. No, muchísimas gracias. Suerte, el ojalá te vaya muy bien. Y los esperamos en Apetatitlán. Claro que sí. Cuando gusten, en Apetatitlán, su casa. Y ahí estamos y los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Síganos, participe con nosotros, comente, porque el programa pues es para todas las personas que nos siguen y que tengan más información de parte pues de las opiniones de nuestros compañeros periodistas. Varios de ellos no están aquí, están realizando otras actividades, pero también participan ya sea vía telefónica o en forma presencial con nosotros. Síganos también con nuestros entrevistados y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, los esperamos la próxima. Hasta luego.